Alabad a nuestro Dios, todos los que le teméis, pequeños y grandes, porque ha establecido la salvación y el poder y la potestad de su Cristo. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Queridas hermanas y hermanos, en este martes de la quinta semana de Pascua, celebramos esta Eucaristía en sufragio de los difuntos de la adoración nocturna de nuestra parroquia, en sufragio de amparo ejarque, de los cofrades fallecidos, en el último año de la cofradía de Nuestra Señora la Virgen de los Desamparados, en sufragio de nuestra hermana Sor Mercedes Vicente Más, recientemente fallecida, y en sufragio del suegro de Quimbara Río Fuerte, Domingo Ruiz. A todos ellos, los encomendamos a la misericordia de Dios y por ellos ofrecemos el sufragio de esta Santa Misa. Sed bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a celebrar juntos, en el ocaso de este día que Dios nos ha regalado, la Santa Misa. Empezamos poniéndonos en presencia de Dios y reconociendo con humildad todo aquello que nos separa de su amor, nuestros pecados. Por eso al principio de esta Eucaristía le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas de fe, de esperanza y de caridad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios que en la resurrección de Cristo nos has renovado para la vida eterna. Concede a tu pueblo la firmeza de la fe y de la esperanza para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que hemos conocido siendo tú el autor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Pamfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles las puertas de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclamen la gloria de tu reinado explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Purifique mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para anunciar dignamente tu Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Permitidme unas palabras, queridas hermanas y hermanos, querida comunidad parroquial, que creo que pueden ayudarnos a llevar a la oración los pasajes de la escritura que terminamos de proclamar tanto en la primera lectura tomada del libro de los hechos de los apóstoles, como en el Evangelio, ese discurso de despedida de Jesús que se proclama en el capítulo 14 del Evangelio, según San Juan. La primera idea que quiero reflexionar con vosotros es haceros caer en la cuenta de lo que se nos narra en el libro de los hechos de los apóstoles. Como sabéis, el libro de los hechos de los apóstoles narran los primeros pasos de la comunidad naciente después de la Pascua, los pasos de la comunidad postpascual, los pasos de la comunidad que nace fruto de haber experimentado y vivido la resurrección del Señor. Este fin de semana, el domingo, meditábamos en la palabra de Dios, como esos pasos, cuando van agregándose un mayor número de personas, también empiezan a haber conflictos y divisiones en medio de la comunidad. Lo que al principio era todo unidad, unión, comunión entre unos y otros miembros de la comunidad, al ir creciendo el número y ir agregándose distintos grupos humanos de distintos lugares, hace que empiecen a surgir los enfrentamientos en medio de la comunidad. Pero me quiero centrar sobre todo hoy en esta idea. La comunidad de la iglesia, esa comunidad pospascual, va creciendo siempre unida a las persecuciones. Quédense en esta idea. La iglesia avanza desde sus orígenes unida a las persecuciones, las persecuciones propias de los cristianos, las que van ejerciéndose contra los cristianos. No en vano hemos visto cómo distintos apóstoles han sido encarcelados, llevados a la prisión, han sufrido torturas. Pero de todos los enfrentamientos y torturas y persecuciones han salido victoriosos, han vencido. Pero es necesario que también pensemos que en nuestros días la vida de la iglesia va unida a la persecución. El mismo Pablo era perseguidor de los cristianos. En cambio ahora en el pasaje de la primera lectura que hemos escuchado hoy, no es perseguidor de los cristianos, sino es él quien sufre la persecución. Llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Eso es lo que hemos escuchado hoy. Aquel Pablo perseguidor es ahora el Pablo perseguido. Y esos inicios de la iglesia también son inicios que van acompañados del sufrimiento, de la persecución, hasta incluso de la muerte de muchos que habían apostado por Cristo, de muchos que habían abrazado la fe. Hoy en día también sucede igual. La iglesia también sufre persecución, a veces persecución explícita. En muchos países vemos como la iglesia está sufriendo una persecución explícita. Y en otros países una persecución implícita. Una persecución silenciosa, diría yo. Aparentemente parece que la iglesia no es perseguida. Pero en cuanto lees noticias en cuanto acudes a los medios de comunicación social, en cuanto escuchas a algunas personas hablar de los pastores de la iglesia o de la situación que estamos viviendo, aprovechan cualquier momento para que esa persecución sea evidente y se muestre a veces hasta incluso radical en contra de la iglesia. Por lo tanto, no debemos escandalizarnos de lo que pasa. Ha pasado, pasa y pasará. Porque la vida de la iglesia siempre está unida a la persecución, a la cruz, a la renuncia, a la muerte, como sucedió en las primeras comunidades cristianas. Pero como sucedió en las primeras comunidades cristianas, no debemos de tener miedo a que nos persigan con la misma valentía con la misma energía, con el mismo ardor, con el mismo espíritu, anunciemos el Evangelio sin miedo a los que nos persiguen o sin miedo a lo que nos dirán o a lo que nos podrá pasar. No tenemos que temer a nada ni a nadie. Solo Dios basta, decía Santa Teresa de Jesús. Y nosotros estamos con Dios, Dios camina con nosotros. Por lo tanto, no vamos a rechazar la persecución. La persecución que venga, fruto de nuestra fidelidad al Evangelio, la vamos a llevar adelante. Siempre la afrontaremos desde la fe, como la supieron afrontar los primeros cristianos en las primeras comunidades. Y esa persecución es la que les hizo crecer. ¿Por qué van creciendo el número? de los que van a, siguiendo a Cristo por las persecuciones. La sangre de los primeros mártires de la iglesia es la sangre que fecunda la vida de la iglesia. Hoy estamos llamados también a fecundar la vida de la iglesia con la sangre de nuestros mártires. Pidámosle al Señor fortaleza. Porque esta situación no es fácil de llevarla adelante, de afrontarla. Desde la fe, sí. Lo importante es que confiemos en Dios. Hoy se nos invita en la primera lectura a confiar en Dios. Y a encontrar en Él la paz. El Evangelio nos habla de la paz. En ese discurso de despedida de Jesús, Él les dice a sus discípulos, la paz os dejo. Mi paz os doy. Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, mi paz os dejo o la paz os doy, no se está refiriendo a un estado anímico. Me encuentro en paz, estoy tranquilo. No, no, no. La paz no es simplemente ausencia de guerra, ausencia de conflicto bélico. La paz no es solamente una tranquilidad. No, la paz es mucho más. Esta paz que se anuncia en el evangelio es mucho más que un estado anímico. La paz es Cristo. Hoy debemos de preguntarnos, hermanas y hermanos, si vivimos esa paz en nuestro interior. Esa paz que solo nos produce Dios nuestro Señor, Cristo nuestro Señor. La paz que el mundo no puede dar. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio, es una paz que el mundo no puede dar, no es una paz que se hace firmando acuerdos entre países que están en conflicto bélico. No, la paz que aparece hoy en el Evangelio y la que anuncia Cristo en su mensaje de despedida es la paz que nadie puede dar, la paz de aquel que se confía a Dios y que confía en Dios toda su vida. Que así sea. Jesucristo es nuestra paz. Él intercede por nosotros ante el Padre. Presentémosle nuestras súplicas. Para que el Señor nos conserve a todos los cristianos en la comunión de su iglesia, que es santa, católica y apostólica, roguemos al Señor. Para que dé confianza y ánimo a los que dudan o vacilan o se cansan en el peregrinaje de la vida, roguemos al Señor. Para que ilumine con su espíritu a los que sirven a la iglesia y al mundo, con el estudio y la ciencia, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Domingo Ruiz, los difuntos de la adoración nocturna, de Amparo Ejarque, de Mercedes Vicente Más y de todos los cofrades fallecidos en el último año de la cofradía de la Virgen de los Desamparados. Roguemos al Señor para que termine cuanto antes esta pandemia que azota mundialmente a todos los hombres, para que cuanto antes podamos volver a la normalidad, a una vida ya en la que no exista esta pandemia, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta muerte, roguemos al Señor. Pedimos por todos los sanitarios, enfermeros, enfermeras, médicos, ATS por todas las personas que están al pie del cañón y justamente en primera línea de batalla, para que nos ayuden entre todos a sobrellevar esta dificultad por la que atravesamos, roguemos al Señor, y para que vuelva a nosotros la paz, esa paz tan deseada, para que volvamos a encontrarnos con Cristo, para hallar en Él la verdadera paz que brota de la confianza en Dios roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Perú nos Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad, y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Domingo Ruiz, el suegro, de Quimbara Río Fuerte, los difuntos de la adoración nocturna de nuestra parroquia, de Amparo Ejarque, de Mercedes Vicente Más y de los cofrades fallecidos en el último año de la cofradía de la Virgen de los Desamparados de nuestra parroquia, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodio mío. Comunión Espiritual. Jesús mío y Dios mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar, te amo sobre todas las cosas y quisiera recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, me uno a ti y me abrazo todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección, resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Rezamos ahora la oración del Papa Francisco a la Virgen en esta pandemia del COVID-19. Para las personas que no lo sepan, nuestro Señor Cardenal, Arzobispo, ha concedido indulgencia parcial a todas las personas que durante este tiempo recen esta oración del Papa Francisco. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos. Que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo de Dios, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos. Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dice Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado sobre sus hombros nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. Recordarles, antes de despedirnos, que mañana... 13 de mayo, la iglesia celebra la fiesta, la memoria litúrgica de Nuestra Señora la Virgen de Fátima. Podéis ir en paz. Regina letaré. Aleluya. Cuya. ¡Cuen meruisti portare! ¡Aleluya! ¡Resurrexit! ¡Sicudixit! ¡Aleluya! ¡Ora pro nobis Deum! ¡Aleluya!